Buenas tardes. Nos disponemos a dar el parte diario relacionado con el COVID-19. Adelante, doctor Isaac. Gracias. Desde que inició la contingencia y hasta el día de hoy, lunes 23 de marzo, se han detectado en Yucatán 80 casos sospechosos, de los cuales 19 casos han dado positivo, 11 continúan en estudio y 50 casos ya fueron descartados. Este lunes no se detectó caso positivo alguno. Los 19 casos confirmados están estables, aislados en sus hogares, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Todos ellos presentan síntomas leves. El rango de edad de los casos confirmados es de 17 a 57 años y el rango de edad de los casos sospechosos es de 17 a 82 años. Estos datos ya fueron reportados al Sistema Nacional de Epidemiología. Estamos dando puntual seguimiento al caso de una yucateca que, estando en Canadá, presentó síntomas y se realizó la prueba del COVID-19 en un laboratorio de ese país. Regresó a Yucatán y está internada y en aislamiento total en un hospital privado de Mérida, en donde su estado de salud se reporta como delicado. El día de hoy se recibieron los resultados de las pruebas que le realizaron en Canadá, en los que se diagnostica que esta mujer tiene COVID-19. Al ser un caso estudiado y registrado en el extranjero, ya no es posible incluirlo en las estadísticas nacionales ni estatales. Personal de los servicios de salud de Yucatán monitorea constantemente a esta paciente y apoya y coordina al personal médico de la clínica en la que se encuentra. La mujer será trasladada a uno de los 3 centros de salud federal de tercer nivel del estado, destinados a la atención médica a personas que presentan COVID-19 en cumplimiento de la normativa federal. Recordamos que quedarse en casa es una medida efectiva para prevenir y controlar el contagio del coronavirus COVID-19. Aconsejamos que únicamente el miembro de la familia que tenga que salir por trabajo o a comprar alimentos o medicamentos lo haga sin compañía. Cuidemos a los adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, que son los grupos más vulnerables. Protejamos a nuestras familias y evitemos salir a espacios públicos para pasear o jugar con niños pequeños, y evitemos el contacto social innecesario. Si vienes del extranjero, te invitamos a mantenerte aislado durante 14 días. Reiteramos que entre las medidas básicas de prevención están lavarse las manos frecuentemente, utilizando agua y jabón o soluciones a base de alcohol gel al 70%. Al estornudar o toser, es importante cubrirse la nariz o la boca con un pañuelo desechable o con el ángulo interno del brazo, y en caso de estar enfermo, no salir del hogar. De igual forma, evitar el contacto directo con personas que tengan síntomas de resfriado o gripe y, muy importante, no automedicarse. Invitamos a la población a estar atenta a los avisos oficiales y evitar difundir mensajes o audios con contenido falso, que no provenga de una fuente oficial. En la línea telefónica 800 Yucatán se atienden en español y en maya y es para uso exclusivo de personas que presentan síntomas del coronavirus COVID-19. Hay más información sobre el COVID-19 en la página de internet coronavirus.yucatan.gob.mx, también en maya y en español. Estaremos actualizando esta información todos los días por este mismo medio. Muchas gracias.